El peligro de fuga es concreto. Esto es una persona que se encuentra responsabilizada por un veredicto de un juzgado popular, donde la impugnación está muy acotada. O sea, las posibilidades de una impugnación de la defensa son acotadas y solamente pueden reducirse a las instrucciones, si fueron correctas o incorrectas. La pena no se puede discutir, me lleva a la presunción de que hay un serio riesgo de peligro de fuga. No así resulta del mismo criterio poder asegurarnos las siguientes medidas que voy a pedir con carácter jurisdiccional. Que se oficie a la, que se dé orden a la Dirección Nacional de Migraciones para que el señor Alarcón Merino no pueda salir del país. Esto en función que se encuentra muy próximo a la frontera con Chile y tiene familiares en la ciudad de Victoria, donde es oriundo. El mismo es nacido en esa ciudad y frente a lo que ha surgido de la causa, el mismo había planeado antes un viaje a la ciudad de Victoria en Chile. La primera medida es a su señoría. La siguiente medida tiene que ver con presentarse debidamente ante una autoridad en este aspecto, creo considerado justo y necesario que lo sea una vez por semana cuando se alcanza a la comisaría novena de Piculucu a los fines de establecer que el mismo sigue en la ciudad. Que para el caso que vaya a salir de la ciudad, curse el pertinente aviso, nadie le priva, la fiscalía no se opone, que el mismo puede circular libremente en el país, pero si va a salir va a tener que dar el aviso correspondiente en la comisaría novena, la misma informar a la fiscalía de esta situación. Si cambia de domicilio, obviamente que también deberá hacerlo saber de inmediato antes de proceder a un cambio de domicilio. Finalmente, señor juez, voy a peticionar que no tenga contacto en el tratamiento a las siguientes personas con los siguientes domicilios. En primer lugar, a su pequeño hijo Joaquín Gonzalo Larcón, que es hijo también de la víctima, la señora Sandra Mónica Merino, en función que el niñito ha sido ya, en una palabra, le ha sido explicado en su corta y tierna edad de que su papá mató a su madre, porque ya el veredicto de culpabilidad recayó sobre él mismo y esto lo ha hecho la gente que lo tiene, el cuidado, la parentela. Solicito también que no se acerque a Mayra Saavedra, que es hija de la víctima. Esto es, en principio, obviamente, por el artículo 13 del digesto habitual, que habla de la tutela efectiva de la víctima. Ha sido un testigo fundamental para el proceso. Ya he dado el domicilio, ella vive con el nenito. También que no se acerque al otro hijo de quien fuera la esposa y víctima en autos. Se llama Manuel Saavedra. El mismo. Y el otro hijo, Darío Saavedra, que los fines de semana vive en la chacra donde vivía su mamá, como he mencionado. Estos cuatro personas son cuatro hijos a los cuales hay que resguardar de que no tenga acercamiento el señor Alarcón Medina a los mismos.